Ya está grabando. Ya. Mira, Arner, me tienes hasta acá. Me tienes bien cansado con tu poder antigandalla. Y yo, Pantaleón Rodríguez, que he protagonizado más de 200,000 películas. Villano de cine y televisión para servirle a... No, a ti no te sirvo nada, Arter. Ni siquiera te sirvo un café ni una coca, te sirvo nada. Así es que quiero retarte a ti y a todo tu poder antigandallas, que quiten todos los mostrencos que tenemos, porque los buenos mostrencos son cultura. Los buenos mostrencos son fuente de trabajo directa que le da de comer a muchas familias. ¡Con eso sí, muchachos! Nos va a enseñar a Roto. Roto nos va a enseñar un bonito catálogo de buenos mostrencos. El clásico costal de cemento y piedras. No podía faltar. Aquí está. Y de este lado también lo que podemos apreciar es que está tapando la vía peatonal. Está secando el cemento. ¡Sí! Pero no hay pretexto, porque somos bien gandallas. A ver, Arner, te reto que nos quites todos los mostrencos. Como verán, aquí se pusieron ingeniosos. De un solo garrafón tenemos no uno, sino dos bienes mostrencos. Sí, tenemos dos bienes mostrencos de un solo garrafón. Y te reto a que nos eduques a los gandallas, porque nosotros somos... Además, mira mi esclava de oro, ¿ves? ¿Ves? Porque yo tengo poder, tú no sabes de quién soy amigo. Aquí tenemos otro bien mostrenco. Y este es un bien mostrenco muy elegante, porque hasta acepta tarjetas de crédito de Liverpool y de Banotti y de Santander y de HBS. Es un bien mostrenco muy mostrenco. ¿Y qué vas a hacer, Arnel, ¿Qué vas a hacer? Yo soy amigo de alguien bien parado. Aquí tenemos otro bien mostrenco que está obstaculizando la calle. Obstaculizando la calle. Además lo ponemos interrumpiendo la vía peatonal, porque no sabe de quién somos amigos. El punto es que somos un montón de gandallas, un montón de villanos. ¡Mira! ¡Tenemos otro bien mostrenco! Este es temático, es de una tienda de animales y mascotas. Así es que pusieron un zonco muy natural, un zonco muy bonito que podemos apreciarlo como obra de arte. Por favor, cameraman, mira, ahí está el zonco. ¡Así es! ¡Esta obra artística de bien mostrenco! ¡Sí! No se estacionen aquí, ¿sí? Chote que se estacione. ¡Vieja, tráeme el palo, porque este Arner y yo tenemos un pendiente! ¡Que me traigas el palo con una... ¡Que me traigas el palo, pues, vieja! ¡Otro bien mostrenco! ¡Llantitas y llantotas para que nadie se estacione en mi lugar! Así seguimos con más bienes mostrencos en toda la ciudad. ¿Y qué vas a hacer, Arner? ¿Qué vas a hacer? Y soy protagonista de más de 200 películas. ¿Qué digo 200? ¡200,000 películas! Es más, 200 millones de películas. Hay más películas mías que estrellas en el cielo. Y si no has visto ninguna película mía de Pantaleón Rodríguez, villano de cine y televisión, es porque no tenés cultura. Mira, y seguimos con la colección de bienes mostrencos. Estos son hasta artísticos. Hasta parece una obra de arte. Fundación Jumex. Mira, qué bonito. La subasta empieza en 2 millones de pesos. Haciendo la basura en arte. Bueno, nomás porque tienes fuero te crees mucho. Pero yo te voy a demandar nomás porque tienes fuero. ¿Renunció a su fuero o qué? ¿Renunció al fuero? Sí, para afrontar demandas de patanes como tú. Ah, no me digan, ya no tiene fuero. Ah, pues te voy a dejar afuera sin fuero, Arner. Aquí tenemos otro bien mostrenco, pero este está muy elegante. Está todo negro, cromado. Tengo los ojos chuecos porque me he quedado así de la impresión. Otro bien mostrenco. Porque esos bienes mostrencos son fuentes de empleo directas.
fuentes de empleo directas, Arner, que tú nos quieres quitar, porque tú seguramente, como tú eres rico y como tú eres joven y como tú eres guapo y... Ay, Arner, estás re guapote, eso no lo voy a negar, Arner. ¿Qué onda? Si me da unos besotes, pues como... ¡No! Quiero... Y ahora, por favor, quiero que vean este otro bien mostrenco que está muy bien elaborado y está... ¡Muy bonito! Así es que mira, mira, somos muchos. ¿Y qué vas a hacer, Dani? ¿Qué vas a hacer? ¡Más pies mostencos! Es más, mira, somos tantos gandallas que el reto es el siguiente. Te reto a que nos quiten nuestras cosas. Tú y tu poder, gandalla, a mí me la Paramount Pictures. Y he dicho, mi nombre es Pantaleón Rodríguez. Y te voy a ver próximamente, ¿eh? ¡Vieja, tráeme el palo! ¡Tráeme el palo, vieja! Porque ese Arner se está poniendo violento.